Muy buenas a todos los que yo sé, aquí estamos chicos en Roblox Navideño, aunque la Navidad ya se ha terminado chicos. Y aquí estamos en Free the Facility para echar unas partiditas to guapas, to guays. Y oye, qué triste, ¿no? Es verdad, lo he dicho así como jiji, ajá, pero la Navidad se ha terminado. No, no. Con lo que me gusta a mí la Navidad, pero bueno chicos, ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será, uy, se acaba de desconectar, creo que Lorena que estaba conectada y se ha desconectado y se vuelve a conectar. Uy, qué raro, espero que en partida no me hagáis eso, que si no, malo. Pues chicos, partida en 2 segundos, en 1 segundo, reventar el botón de like. Quiero que reventéis ese botón de like, 1000 pedazos de likes, ¿vale chicos? Porque estoy abriendo para suscriptores, pues ya de seguido, ¿vale? Y quiero, pues, seguir haciéndolo, pero darle un poquito de apoyo al tema también, ¿no? Un poquito de apoyo, un poquito de apoyo. Vale, uy, qué bien, mira. Me pongo a hacer esto y ya está, oye. Pim, pam, pum, ¡hala, qué guay! Vale, somos 4, vale, perfecto. ¿Será que es temprano en vuestros países también? Hoy me he puesto a grabar un poco antes de lo, bueno, de lo habitual últimamente, ¿vale? Porque normalmente empezaba a grabar a las 11 y pico. Luego cuando grababa, pues estos vídeos que he grabado con Crystal, ¿vale? Es porque los he grabado a las 3 y pico de la tarde, casi las 4 de la tarde. Pero lo que os dije en los vídeos últimos de ayer, que ya ese ritmo no lo puedo aguantar, porque es que empezar a grabar a las 4 de la tarde y comer a las 6 de la tarde y todo, no puedo. Entonces, si queréis que esté ella, ya sabéis, se lo decís y por la mañanita ella. Yo no puedo levantarme tan tarde porque es perder el día entero y es perder todo el tiempo. Así que chicos, ¡ostras! ¿Pero qué di? ¡Ostras! Del techo, iba a decir. ¿Pero qué dices? ¿Cómo has saltado aquí? Del techo. Del techo. Yo también es que he sido torpe, no me he dado cuenta. He sido torpe, no me he dado cuenta. ¡No, no, 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 no! Con lo que yo te quería, rubia. Con lo que yo te quería. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, MNSGamer/1! ¡Ay! ¡Que aquí hace frío! ¿Me vendrá alguien a salvar? Esa es una gran duda que tengo. ¡Adiós! Sí, sí, Lorena, 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 vamos a salvarle a él también, Gracias, Lorena. Vale, al menos estoy tranquilo de que una persona sí salva, por lo menos una. Vale. Perfecto. Vamos a ver si tenemos aquí, si tenemos ordenador. Y arriba no lo sé, Arriba tengo dudas. Vale, este lo terminamos Lorena y yo súper rápido. Muchas gracias Lorena por la salvación. Esa camiseta te hace guapísima, la verdad es que qué hermosura, eres preciosa. Y esa camiseta te hace un poquitín más preciosa, ¿sabes? La camiseta mejora un poquitín, porque tú ya lo eres mucho. ¡Ay! Vamos a ver si conseguimos hacer otro ordenador. ¡Epa! Venga, hasta luego, Lucas. ¡Adiós! Por el tejado, ¿Vale? ¡Oh! Cuidado, Cuidado. ¡Oye! ¿Me puede decir alguien dónde está aquí la escalera? Vale, vale. A ver. Tengo una tensión encima, chicos, que por eso me callo, Porque esta bestia sé que es buena. Mira el level que tiene también. Vale, está aquí abajo esto. Con lo cual, lo cierro. Intento terminarlo, confío en que Lorena salva. Voy a tener que ir. Vale, vale, la ha salvado, perfecto. Pensaba que tenía que ir. Uf, tengo una tensión, en serio, porque la bestia es que es buena. Me he dejado las puertas abiertas, por si viene por la ventana o por las puertas, salta rápido. Vale, quedan 3 ordenadores. Vale, vamos a ir. Yo y Maxius estamos tocaditos, tocaditos, Él un poco más que yo. Y Lorena está bien. Y que siga perfecta. Vale, aquí no hay ordenador, pero encima de la casa es la duda que tengo. A ver, corre, 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 corre. Sí que hay. ¡Pim, pam! Ordenador haciéndose. Vale, falta este que estoy haciendo yo y uno más que esté haciendo alguien. E intuyo que estarán o habrán encontrado al menos a uno. No, Maxi, ¿dónde estás? Guau, 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 guau. Cuidado, Bueno, al menos tengo sobre seguro que el de encima de la casa sí que está. ¡No, no, 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 no! ¡Lorena, Lorena, Lorena! No ha podido salvarle. Ya voy yo. Vale. No, te ve por las alas, te ve por las alas, compañero, te ve por las alas. Te ve por las alas, compañero, no puedes hacer eso. Si estoy yo escondido detrás de un árbol, no puedes esconderte tú detrás de otro. Vale. La única salvación es que me meta yo por aquí. ¡No puede ser! Hemos perdido la partida, compañero, por esconderte donde no debías, tío. ¿Cómo te escondes detrás de mi árbol que tienes esas alas? Que se te ve a través. Pues nada, muy buena partida de MNS Gamer.
ha ganado la partidita, le captura y tres capturados. Muy guay, muy, muy buena la partida, muy buena. Iba a decir guay y buena a la vez y me salía muy buena. Lo ha hecho muy bien, compañero Maxi, lo has hecho muy mal ahí. ¿Cómo se te ocurre esconderte estas alas encima de colorines que no se ven nada, sabes? No te puedes esconder en el mismo árbol detrás mía. No puedes, ahí has elegido una muy mala opción. Pero bueno, imagino que con la práctica pues irás aprendiendo un poco. A ver, ostras, el cabeza calavera este. Madre mía, chaval, vaya cabezote que tiene, ¿sabes? A ver, ahí, compañera, me has metido en la cápsula dos veces. Ven, que te muerdo la pierna, que te muerdo la pierna. Madre mía, compañero. Compañera, perdón. Te muerdo la pierna, Vale, a ver, hay alguien dentro de la casa, si empanado. Compañero, venga, sal de la casa, no quiero ver a nadie FK, quiero que seáis todos activos, Ay, mira, y si nos subimos al árbol de Navidad, ¿qué? ¿Nos dará tiempo? Ti, 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 ti. Vamos para allí y para allí y para allí y al arbolito de Navidad, al lado de mi regalito de color azul. Color azul. El regalo azul me mola, tío. No sé, me mola los colores. ¿Cuál es tu color favorito, locazo? El rojo. ¿Y por qué te coges en los juegos el azul? Porque estoy más loco que una cabra. Yo qué sé. En los juegos siempre me pillo el azul, es verdad. Estoy aquí, vale, todo va planchazo. Venga, vamos, vamos, chicos. Otra partida. ¿Me tocará ser la bestia? ¿No me tocará ser la bestia? ¿Quién sabe? ¿O a quién le tocará ser la bestia? Vale, creo que a Lorena le ha tocado ser la bestia. Ja, Lorena bestia, ja. Bueno, Lorena me salvaba. Lorena, si eres bestia, ¿me salvarás de nuevo, hermosa? ¿O no me salvarás de nuevo? No, es que soy la bestia y no te puedo salvar. Sí, puedes salvarme. ¿Cómo? Me cago en la leche, ¿qué dices? ¿Loco? Ha salido en esta sala central del tirón, ¿sabes? Creo que viene por aquí. Creo que viene por allá. Toma, toma, como te hemos cerrado ahí. Que no me vea, que no me vea subir. No, no, él estaba en el otro lado. Vale, 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 vale. Si escucháis por aquí a Goku, está paseándose por aquí. ¡Goku! ¡Túmbate! Hombre, tus patitas siempre en acción. Venga, ven aquí, túmbate. Es que el Goku es muy goculeiro, chicos. Ay, cómo le acaricio aquí el cuellecito. Cómo le gusta al Goku. ¡Ojo, ojo! Ojo que lo tenemos aquí cerca, han metido a una compañera. ¡Campes la puerta! ¿Dónde te han metido? Allí atrás, allí atrás. Nadie va a salvarla, de verdad. Muy mal, hay que ir a salvar a la gente también. Mira, 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 se le va a terminar la vida entera y nadie va a salvarla. De verdad, chicos, que jugáis. Tenéis que ir a salvar, tenéis que ir a salvar. Tenéis que ir a salvar. ¡Pero cazo, tú tampoco salvas! Sí, salvo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la partida anterior sabía que Lorena salvaba. Uf, otro captura. Vale, 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 sí. ¡Opa! ¡Sálvate, locazo! ¡No puede ser! Tres en el suelo, tres en el suelo que estamos. Vale, le coge a ella que la ha dado antes. Lorena, es tu oportunidad de salvarme. No van a salvarle a... No van a salvar a nadie, tío. Maxius, ¿tú qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Salva a la gente? No salva a nadie, ¿eh? Mira, sigue bajándole la vida a Israel. Sigue bajándole la vida a MNSB Gamer. Y que me va a bajar a mí. Que no salva a nadie este hombre. ¿Pero de qué va este tío que no salva a nadie? ¿What the fuck? Que mira que no salva a nadie. Ostras, tío, de verdad, qué pena, Tío, de verdad, y dirá que no ha llegado a nadie. Por favor, captúralo. Captúralo, Lorena, por favor, captúralo. No me voy a quedar a terminar la partida, no me voy a quedar a verla. La damos como ganada de Lorena y a tomar por saco. O sea, no puede ser que no salva a nadie, ¿o qué? ¿Ahora viene? ¿Ahora? Ya está, Lorena, buena partida, acabas de ganar. No puede ser de que hubiéramos dos personas en cápsula más yo y no salvase a nadie. Pues nada, Lorena ha ganado la partidita. Muy buena partida. No sé si vamos a la zona de tradeo o cualquier cosa, o paso cualquier martillito que tenga que me sobre o lo que sea. Vamos a la zona de tradeo. Pero lo veo bastante mal, Compañeros, ¿venís? De verdad, Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Pero qué fatal, Estoy flipando, nunca había pasado esto, qué mal. Vale, vamos a intentar meternos en una zona de tradeo. A ver si conectamos con ellos también.
Vale, a ver, al escape, que a veces hay que darle. Vale, MS. Vale, a ver, pues no sé, a ver si tenéis el martillo. A ver, Trade. A ver si tenéis el martillo o no lo tenéis. No sé, alguno de los que os pase. No se entera. Pues le voy a dar a ver si veo a Lorena por aquí. MSN y tal, sí que estaba. Lorena, Tradeo. Y si no se entera tampoco Lorena, vale, vale, Lorena sí. A ver, pues tengo repetido, por ejemplo, el de hielo. Y tengo repetido el... Uy, me puse una gema de estas de chimenea. Este. Y tengo, bueno, este por si se entera alguien más, ¿vale? Hola, pues me pasa. Successful. Pues muchas gracias. Y a ver si se entera también MSN Gamer. No, no está para Trade. No está para Trade. Y no sé si me sonaba de que alguien más había entrado. A ver, Trade con este hombre, a ver. Qué paja. Compañero, que me sobra un martillo. El Ice. Vale. Pues el Ice se lo vamos a dar. Aceptado. Aceptado, venga. A ver. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, aunque ha sido un poco fail. Bueno, también mola, porque es distinto a lo que siempre pasa, que normalmente sabéis... ¿Dónde va este con el nivel 188? La madre que lo parió. Madre de Dios. Bueno, chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bye, 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 bye.